¿A qué participante de Soy el Mejor no le come el cuento? ¡Auch! ¡Auch! ¡Bubu! 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 ¡Pasión con Z! Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier parte del mundo que nos vean. Esto es Locos por Ayudar Las Huecos. Gracias por suscribirte, suscribirse es gratis. Comparte el videito para que más gente, todo el mundo, conozca nuestros sabores criollos. ¡Sí! Hoy mi huequito está lleno de tierra. ¡Ajá! Pero con un toquecito de canela. ¿Ya saben quién tenemos de invitada? Ah, está bien, les voy a dar una pista. Mi hueco vacío suspira por ti. Mi hueco vacío suspira por ti. Y mi hueco sigue vacío y suspirando por ti. Y mi hueco sueña por ti. ¿Ya saben quién es? ¡No! Cuando veas estas huecas, y estaré yo muy lejos. ¿Ya saben quién es? ¡No! Te juro que me compunge el pecho. Me da ganas de pegarme un canelazo del coraje. No. Les voy a dejar una última pista. Si no saben, me da igual. Ella es el rating y yo soy el mejor. Ya no tú. Ni tú tampoco. Nada. No, que no. Ni ya. Es ella la que la quieren votar. Y el público la tiene ahí. Ponme el menú del día. De entrada, le hemos preparado mi joven bolón de chicharrón. Le tenemos Soy el Mejor. Caldo de torregas. Perdón. Unos ricos suspiros, porque mi cama suspira por ti. Mi pecho vacío suspira por ti. ¿A quién estrellaría? ¿A quién considera que está estrellado? ¿Y quién considera que es una estrella? Las chicas dulces, Candela y Son. Un grupo llamado Tierra Canel, pero el actual. ¡Ya! ¿Quisieras tú ser la más votada, la más querida, ser la mejor? ¡Solo ella en mi hueco mundialista! ¡Qué rica canelita! ¡Con ustedes! ¡Katy! ¡Ella! Se ve tu buen reloj. Solo hizo falta una mirada y lo demás fluyó. ¡Ah! ¡Mi querida Katy! Bienvenida, mi huequito, por favor. Muchas gracias. Tome su lugar, Quiero saber qué significa eso. Pasión con Z. No, mentira. Me hace mover el esqueleto solito. Yo pensé que sí sabías, porque sí hay el paso que yo hago con sabor a cumbia. Ah, yo dije, ya se ha enterado de todo. Perdón, no es pasión con Z, es con sabor a cumbia. Con sabor a cumbia. Ya, ok, perfecto. Por eso es que usted trae loca a la gente. Yo soy el mejor. Qué chévere, muchísimas gracias. Yo encantada de estar acá. Saludo especial para toda esa linda gente que siempre está viendo tu programa. Y feliz de poder acompañarles. Me siento contentísima. Voy grabando ya más de 100 huecas. Yeah. Eres la primera persona que les agradece a la gente televidente que ve. Yo siempre, por supuesto, yo siempre saludo y agradezco porque es por ellos que estamos donde estamos. Ahora entiendo, ¿sí o no?, por qué arrasas en las votaciones. Oye, pero no está enojada ella. ¿Quién? Porque ella era la favorita. ¿Quién era la favorita? Ah, del público. Y ahora tú vienes. Bravo, bravo. Yo no sé. ¿De quién estamos hablando? ¡Ella es la más votada! ¡Bravo! Comenzaste. Por ahí hasta tú, por ahí estuviste como haciendo unas críticas. Perdón, yo crítica, yo jamás. Sí. Yo no. Y dice, no. Justo la enfocan a ella y está metiéndose el dedito. Y yo, así, ¿cómo que metiéndome el dedo? ¡No! ¡Cuidado! Sacándose el moco. Yo jamás me voy a sacar un moquito en televisión. Lo que sí hago es rascarme. Sí, me pica la nariz y pues hago esto y justo me he enfocado ahí. Hay otras personas que también se rascan la nariz. No es porque les pica. ¿Y por qué es? Es harina. Pues disculpa, una pregunta culinaria y musicalmente hablando. Culinaria es de cocinar, ¿no es cierto? Culinariamente sí, es un problema gastronómico. Sí, me hice cargo de mi hogar, entonces me tocó darles de comer. Y de la música, pues lo veo desde muy chiquitita. Ya. 12 años de edad ya empecé a cantar en orquestas, como solista. Pues usted sí cantaba bien, yo sí me acuerdo. Digo todo es especial. ¿Quién es la menos talentosa de Soy el Mejor? No, a ver, ahí hablamos de Soy el Mejor, estamos hablando de actuación, de canto, de música, de baile, sobre todo baile. Entonces, la verdad, ahí todos son talentos, todos Así son es. Talentos. Toditos son talentos. ¡Eso es sarcasmo! Mi cama vacía suspira por ti, mi cuerpo vacío suspira por ti. ¡Ella es Katy! ¡Ella! ¡Con sabor a cumbia!
Adiós, mi amor. Adiós, mi bien. Le ruego al Señor. Yo me acuerdo cuando Katy llega estaba en Tierra Canela. Ustedes eran como las Spice Girls, ¿no? Me entró durísimo. ¡Ey, ey, ey! Cumpleaños de Katy Egas, que viva la Santa. La artista ecuatoriana. No, ya acertó a preguntar. Que cante más feo en vivo. Lo peor es que aquí me salieron un montón de nombres. ¡Ey, ey! Vamos a hacer una prueba de canto con Katy Egas. Por favor, hacen una nota. Mi joven profesor de amor, mi experto en saberme amar. Creo que me enamoré. ¿Qué canción para pegajosa? Mira que esa canción, esa canción es de una española, una balada. ¿Es cover entonces? Sí, es un cover. Y Tierra Canela decidió hacer esta canción en Tecnocumbia, que fue cuando sonó acá en Latinoamérica. ¿Qué tal le parece el huequito de entrada? Lindo. ¿Sí? Su primer impacto del huequito. Me encanta, tiene mucho color, tiene mucho lo que tú eres, lo que te conocí en ese programa, de esa serie que hacías, no sé si lo puedo mencionar. No, pero los derechos de autor me están cobrando todos. Entonces no. Esa serie de los taxistas. Ya, entonces. No, del combo. No, pero ¿y ahora que estoy aquí, más joven? No sé, más joven. No, yo te veo igual, como te viste en pantalla, si no sé, ya si son gordos. No estoy gordo, ya basta. No, ya no sé. Ya no se mueve. No mames, qué asco. ¿Qué tan buen diente es Katy Egas? O sea, yo como todo, pero sí voy a confesar que desde chiquita nunca me atrajo el cuy. Recontrapuerco. Por ejemplo, acá vino recién Lourdes Tibán. No, pero a ella le encanta el cuy. Claro, y me dijo que pasaba cuyando todas las semanas. Paso cuyando. Bueno, si no, uno se acostumbra a estar cuyando, pues eso es riquísimo también, pues. Yo cuyeo, ella cuyea, vosotros cuyáis, ellos cuyean. Sí. Allá cuyean. Y todos salimos cuyando. Mira ese potencial. Sí, ok, perfecto. Tenemos una pregunta por parte de don Alfonso. Quiere saber si usted le gusta el encebollado con canguil o no. Sí. O sea, este es de las mías, soy señora. De la sierra, pues. Pero yo no hago ese revolú ahí con arroz y que le ponen el chifle y que le voy y todo le mezclan. No, eso no hago. ¿Cómo osan? Te lo voy a despedir ya paso por paso. Denos el chance también. El canguilito, el chiflecito, el arrocito y ahí viene el encebolladito. Y tome. ¡Eso! Te lo como todo. Señoras y señores, con ustedes, Katy Egas en mi huequito. Capítulo modelista, por favor, al fondito de mi huequito. Ella es la mejor, que te quede claro. No, no. Pícate. Y a ustedes dos también, ¿no? A los que vinieron acá. Sí, a ustedes dos. ¡Qué lindo! ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la gestión administrativa de tu negocio? ¡Ah! ¡Ponte pilas! ¡Que el tiempo es cushy! ¡El tiempo es dinero! Por eso, tienes que transformar tu negocio. Toma el control de tu negocio con el Cash Management de Alianza del Valle, que te permite realizar todas tus transacciones. ¡Ponte pilas! Transferencias, cobros, recaudaciones, todos los pagos en un mismo sitio. El Cash Management de Alianza del Valle es lo máximo. Vas a vivir una experiencia súper chévere, una gestión súper inteligente y lo mejor de todo es que es gratuito y sin un mínimo de cuentas. Alianza del Valle. ¡Qué bacán! Gracias a Alianza del Valle, puedo ver la misma sonrisa de mi madre, pero en su nueva sala. Y notar la diferencia entre mi negocio de ayer y el de hoy. Con los productos y servicios de Alianza del Valle, haz lo posible. Usted es la diabla. ¿Por qué soy la diabla? Digo, es la diabla y la diosa de la Tecnocumbia. La diosa. Ah, no, perdón, me equivoqué. En este momento me está diciendo gracias, Andrés Jumblut. Siempre está súper pendiente. perdón por lo de diosa. Eso no es un seudónimo que lo mal utilicé ahorita con Katy Egas. Ese es un seudónimo que le pertenece a las chicas talentosas de Tierra Canela. Okay. Ellas son las diosas de la Tecnocumbia. No, estás equivocado. Con Andrés Jumblut, segura. La canción, Andrés Jumblut, canción chao. Diosa de Cumbia la grabé yo en Tierra Canela. Mira, al sonar los tambores, tu morena se menea, mitraditos y tabúes, va descubriendo sus piernas. Diosa de Cumbia. Esa la grabé yo, la gente puede ver ahí la voz. Entonces, el público empezó a ponerme que yo era la diosa de cumbia y tanta cosa. Entonces dije, no, sí, me parece súper chévere un nombre para Katy Egas así. A mi esposo también, que es mi manager, le pareció. Y dijo, pongamos la diosa Katy Egas. Es un lema comercial que lo hemos registrado ya en el YEPI hace años atrás. Así que eso pues ya lo estaremos arreglando
de quién es la diosa de Kumi. ¡Sopla! ¡Corre, perra, corre! Perfecto, bienvenida a mis huequitas, a mi huequito. Ya me dijo que le pareció medio colorido el huequito. Sí, lindo. ¿Sí? ¿Ha visitado algún otro hueco así de colorido? Calientito. ¿No? Ah, calientito. Sí, se siente un carisma bonito aquí. Claro, porque hay huecos sin carisma, ¿no? No, oscuros. Feísimos. ¡No! ¡Ya! Sí, ¿no? Hay unos huecos tristes. Sí. Hay unos, no, de verdad, hay unos huecos tristes, de verdad. Es como que uno dice, qué tristeza el hueco. Uy, ¿por qué la gente es así? Mi querida Katy Egas, el público quiere saber. ¿Es verdad que cuando se tiene hambre, hasta lo que no se pensó, se termina comiendo? Sabes que sí. A mí, y me pasa. O sea, sí me pasa porque en realidad a veces yo digo, no me voy a comer ese dulce, no me voy a comer esa galleta. No porque uno dice, quiere evitar los dulces, ¿no? Hay comida que uno quiere evitar. Ajá. Pero cuando tienes hambre, ya dije, ya, vente nomás. Y te lo comiste. Normal, ¿de qué más? Y después estás con arrepentimiento porque después de que sabes, te supo tan rico eso por el hambre y después estás con el arrepentimiento. Hay veces que uno no se resiste a ese plato y la conclusión no fue tan buena. Es como que dices, por gusto te comiste. Sí, también ha pasado. También ha pasado. Podemos pasar al menú del día. Le tenemos preparado un rico banquete, ¿ok? Ya. El plato fuerte lo hizo Tierra Canela. En la entrada también nos mandó el manager de Tierra Canela. Chum. Y el postre nos escribió la sex Tierra Canela. Entonces, No, mentira. ¿Por dónde desea empezar? ¿Mandamos de una al plato fuerte? ¿Vamos al postre por los dulces que me dice que no se puede resistir? ¿O vamos por la entradita? Ajá, por la entrada. Así ordenada, Katy Egas. Sí, ordenada. Por eso es que les pica. Ella sí es ordenada, no como ustedes. Y me sacrifico. Por eso se molestan. Porque me sacrifico, porque trabajo, porque le doy duro, porque para mí no ha sido nada fácil. ¿Sí o no? No, está y bien, por eso es que uno va así suavecito y no se estrella durísimo. Sino que uno tiene que ir escalando poquito a poquito. No como ella, no. ¿Qué pasa? Y la caída va a ser más fuerte. No sé de quién está hablando, pero no sé. Tampoco, yo dije, no sé alguien. De quién está hablando, yo me refiero a la... De entradita le tenemos para mi querida Katy Egas Facebook. ¿Qué tal se lleva con el Facebook, mi querida Katy Egas? Bien, sí. De entrada, le hemos preparado mi joven bolón de chicharrón. ¿Qué tal le parece? Creativo la entradita, ¿no? Mi joven bolón de chicharrón. Sí queda. Sí queda, ¿no? ¡Qué bestia! ¿Le gusta el boloncito con chicharrón? Me encanta. Pero más me gusta de queso y que esté pintón. Comenzó con sus exquisiteces y más me gusta. Sí, cuidado, le vengas a traer cualquier bolón, ahí nada, te vas. Y calientito. No, frío en esa funda ahí de salchipapas que saben. Con café negro. Y con sí, negro. ¿Por qué el negro lo sintió? Negro porque así bien cargado. No, es el único negro que... ¡No! Atención, la preguntita para Katy Egas, la diosa de la... No, ustedes. ¿Es verdad que todas las canelas le copian la sazón a Katy Egas? ¡Qué bestia! Pero todo ha sido ahí con Tierra Canelas, ¿en serio? Son preguntas que la gente lo hace. Yo quiero saber, creo que por ahí han de haber escuchado. Mira, algo. Ya algún momento se dio una polémica absurda que quisieron hacerme y yo... Atención, voy a decir. Y yo no se lo permití porque incluso me molesté con la periodista que hizo eso. ¿Cuál? ¿Qué periodista? Para no invitarla. Es que es de años y no es conocida tampoco. ¿En serio? Mira, algún momento yo empecé a hacerme trajes, diseñar trajes y cosas así, si estamos hablando sobre eso. Y la gente se da cuenta. Yo empecé a hacer trajes, diseños y cosas así. Y después empezaron a aparecer artistas con los parecidos a mis diseños, con cositas así. Entonces, pues yo sí creo que... están como siguiéndome. Hay muchas personas que siguen los pasos para ver lo que hago. ¡Polémica! O sea, eso está bien porque he tenido también referentes, digámoslo así, de artistas internacionales. Atención, también, ¿cuál es la referencia para acá? A mí me gusta muchísimo lo que es, no en su voz, no en su talento, digamos. Okay, de uno es como que no su voz. En su manera de vestirse. Me gusta mucho Ninel Conde. Me gusta mucho Jennifer López. A mí también me gustan las dos. Sí. Y no me importa que no caigan bien, la verdad. Todo el mundo tenemos un referente. Así es. Y si yo soy un referente, pues muchísimas gracias. No, referente para la Tierra Canela, hay que decirlo. No lo sé. No sé si es para ellas, no sé. Y para Candela. ¡Ay, ya ve amarillista! Nombre del personaje ecuatoriano que le encuentra más comestible. A ver, es que está ahí mi esposo.
No, ya se fue. Ya se fue. A ver, pero comestible. Atención, no va a decir. ¿Comestible en qué sentido y qué personaje puede ser? ¿Femenino o masculino? Ahí sí, usted elija. Yo soy un libro abierto. ¿Y comestible en qué hablamos? Culinariamente hablando. Si hablamos de talento y que ha surgido y que le ha ido súper bien, tú me pareces comestible. O sea, claro. No, perdóneme, no. A ver. ¿Sabes por qué no permite esa pregunta, esa respuesta? Porque... No se va a repetir la respuesta. Esa respuesta lo dijo Santiago Castro, de calentito. Es verdad, no. Santiago Castro lo dijo. ¿A quién Santiago Castro le porta a Andrés? ¿Y si te digo a ti? Ronald Farina también me parece un talento muy bueno y que ha sabido surgir y ha sabido salir adelante con su carisma también. Muchas gracias, qué bonito eso. Como ecuatoriano también me gusta muchísimo Escabone. Carlos Escabone es otro de los talentos que también veo que él se esfuerza mucho también, trabaja en lo suyo. Claro. ¿Juan del Valle? Es un chico talentoso también. Ah, sí, sí. Porque lo hubiese dicho, no, me gusta el trabajo. Me gusta, él me gusta mucho. Yo he conversado con él, él veo que se sacrifica también muchísimo. Es una persona que se trabaja muy duro también. Sí, se ve. Y le gusta. Ayer justamente hablábamos de esa página, ¿no? De OnlyFans que él ha tenido. Entonces yo le dije que qué tal es de eso, que cómo es de eso, que cómo se maneja y que tanta cosa. Y pues me explicó. Y obviamente me dice que hoy mucha gente lo ha llevado. O sea, se creó de una manera, pero hoy lo ha llevado más a lo sensual y lo más fuerte que la gente lo ha llevado. Entonces, sí me decía, mira, si tú quieres incluso subir clases de canto y que tus fans te sigan ahí, te serviría súper bien. Le digo, sí, pero ¿qué me serviría subir clases de canto, pero desnudo? ¿Plato fuerte o saltamos al postre? No, vamos con el plato fuerte. Ok, atención, vamos al plato fuerte para Katy Egan, la diosa de la cumbia. Te quede claro, te va a caer el juicio. El pajarito de Twitter. No, ese sí yo no lo manejo. Ah, no lo maneja, no lo maneja el pajarito. Eso lo maneja mi manager y... Atención, de plato fuerte para Katy Egan le tendremos Soy el Mejor, caldo de torregas. Perdón, caldo de torrejas. Sí, ¿quién escribió esto, por favor? Sí, menos, no hay bono para esta persona. Pregunta para Katy Egas, de plato fuerte. ¿A qué participante? Dios mío. Te soy el mejor. No le come el cuento. No, no es así. ¡Auch! Antes de pasar al postre, mi querida Katy Egas, vamos a conocer un rinconcito más de mi patria ecuatoriana para que lo conozcan, les dé ganitas, se les abra el apetito y sobre todo les hagan el gasto. Vayan a visitarlos. Aquí tenemos una huequita más de mi lindo país. ¡Chécalo! Bienvenidos a nuestra hueca tablita. Estrella es la arepa vegetariana. Estamos ubicados en la calle de las Herrerías. Todo lo que preparo le gusta a nuestros clientes y eso me hace muy feliz. Por eso tenemos el menú más delicioso y variado de toda Cuenca. No como tú, ni como tú, ni como tú, ni como todos ustedes. ¡Qué rico! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Con la voz de Katy Egas, ¿cómo sería el qué rico? Con el ¡qué rico! ¡Qué rico! Vamos con el postre, la última preguntita del buffet del día que le hemos tenido preparada para la diosa de la cumbia. ¡Atención! De postre le tenemos Instagram. ¿Qué tal se lleva con el Instagram, mi querida? Ese sí me llevó súper bien. Le hemos preparado de postre unos ricos suspiros. Porque mi cama suspira por ti, mi pecho vacío suspira por ti y esta noche no puedo dormir. Y esa rueda, esa es no, así no. ¿Qué es esa rueda? ¿Qué es esa rueda que me da? Ya se me fue la voz.
la letra. Señora y señores, se le olvidó el himno de las Tierra Canela a Catiegas. Esto sí que no se puede permitir. La gente de Instagram quiere saber si Natalie Silvana. Ya fuimos con la Natalie, no, por favor. Si Natalie Silvana fuera un restaurante, ¿cuál sería su eslogan? Chulla vida, pues. Porque ellos tienen su restaurante Chulla Vida. Yo no lo sabía. A ver, Natalie Silvana, ¿cuál sería el nombre de su restaurante? Atención. ¿Cuál sería? Uy, no, es que ni siquiera me sé cómo se llaman sus canciones. Uy, no te sabes ninguna canción de Natalie Silvana. No, de verdad, hágame un acuerdo. Oye, pero sí tiene canción Natalie Silvana. Te lo juro que no me acuerdo. Discúlpeme, Natalie Silvana, por favor. O sea, de verdad, a mí se me imagino Chulla Vida porque tiene un restaurante que se llama Chulla Vida. Claro, pero digo, si Natalie Silvana fuera, o sea, es un mundo paralelo, ¿no? Pues que ella es un restaurante. Atención. Su lema también que es con sabor, Natalie Silvana. Y si fuera un platito de comida, Natalie Silvana, ¿qué plato sería? Créeme que no sé. No diga cuy, porque a usted no le gusta el cuy. Yo sé que estás pensando y dices un cuy. No, porque a usted no le gusta el cuy. Tal vez sería un espagueti. Un espagueti. Con carnecita. ¿A la carbonara? Con carne, sí, a la carbonara. ¿O a la boloñesa? A la boloñesa. O seco nomás, hay un tallarín. No, a la boloñesa. Porque tiene su salsa, tiene su juguito. Ellos no saben. Porque me gusta. ¿Se lleva bien con Natalie? Me gusta mucho el tallarín. Sí. Sí, tenemos. A ver, tenemos una amistad, somos compañeras, nos conocemos, tengo una bonita amistad con su papá, con su mamá, con su familia. No hay problema con ella, la verdad. Sí, yo tampoco, la gente de Instagram. De hecho, yo no tengo problema con nadie. La gente es la que tiene problema conmigo. Exactamente, lo mismo te digo a ti. Ella es la mejor, la que más votara. A mí me hablas con nombres, Jonathan. ¿Te quieres, claro? Y quiero dejar claro también. Atención. El espagueti es otro de mis platos favoritos. No, ya eso no entra en la pregunta. ¿Verdad? Ya no. Ya, come verde. Ya eso está, o sea, tiempo fuera. Ya lo de verdad, de verdad. No. Testa el taller. No, mentira. I love you, baby, for life. Vámonos a la boquita, mi querida Katy Egas, porque esta noche no puedo dormirme un poco. El segmento estrella de mi huequito, lavando los platos sucios en casa, en mi huequito, con la estrella de mi hogar, que es ella. Y la estrella invitada es ella, Katy Egas. No te confundas, Katy Egas es la más dura, la mejor, que te quede claro. Ya me mandaron un mensajito ahorita. No estarás diciendo, porque luego la gente... No me importa. Como torta. ¡Fernanda la gordota! Mi hueco vacío suspira por ti. Mi hueco vacío suspira por ti. Mi hueco vacío suspira por ti. Por eso esta noche no puedo dormirme un poco. Eso, me da ganas bañarme sensualmente con esa música. A ver, cántale un poquito, me voy a bañar. 3, 2, 1. ¡Acción! Mi cama vacía suspira por ti, mi pecho vacío suspira por ti, mi mano vacía suspira por ti, hasta mis sueños vacíos suspiran por ti. ¡El corito! Por eso esta noche no puedo dormir ni un poco, y ese juego de la rueda que mi maldición. ¡Chuta, ñaño, manda a ver! ¡Ahorita me chupo! ¡Este me chupo ahorita! ¡Este que está abierto! Salud, compadre. Y le faltó la pelografía. ¿La pelografía? Claro, pues. Mi cama vacía suspira por ti. ¡Qué buenaza! Claro. A mí se me está cayendo el pelo, pero está bien. Sí, no puedo hacerlo, no puedo. Arriba. Sí, vamos a comenzar a lavar un poquito los platitos. ¿Y por qué va a lavar con eso? Se va a desinfectar el plato. Es que huele tan rico, ñaño. ¡Qué hombre tan estúpido! Mira, mi querida Katy, las altas esferas de Estrella me piden, por contrato, por favor, unas preguntitas para las famosas. Ok. ¡Qué bruto, se me borró! ¡Ya se le borró! ¿Qué? ¡Sí! ¡Pero qué imbécil! Para que vea que todo sale. Ok, atención, ya la leí. A ver, atención. Las altas esferas de Estrella mandan a decir a quién estrellaría, a quién considera que está estrellado o estrellada y quién considera que es una estrella. Le voy a dar tres opciones, son usted tiene que elegir. Personas, ya. La primera opción es las chicas dulces. La segunda opción, Candela y Son. Cualquier temporada. Lo mismo, Loli siempre estaba ahí. Y la última opción es un grupo llamado Tierra Canela, pero el actual.
esto va a ser interesante. A ver, ¿y aquí es una estrella primero? Ajá, ¿qué grupo considera que es una estrella? Atención, lo va a decir a boca de urna. Las chicas dulces. Las chicas dulces, ok, ya, claro. El grupo de Lila Flores. Ella sabe de música. Tú no. Tú no sabes de música. Que te quede claro. No. ¿A quién le hablas? Puro problema. ¿A quién estrellaría y quién considera que está estrellado? O sea, ¿quién se está estrellando siempre? Estrella, ajá. Entonces, Candela y Son. ¡Ay, lo dijo! Si me toca contestar, tengo que decir, pues, de las tres. ¿Cuándo viene Candela y Son con Loli? ¡Chanfle! No, mira que yo respeto mucho, ¿no? Por si acaso. No, está bien, no. Tiene derecho de hablar o decir lo que quiera. Yo no puedo juzgar de una persona si nunca la he escuchado cantar. Entonces, yo a las chicas dulces considero que son estrellas porque yo a ellas sí las he escuchado en vivo, sé que tienen bonito talento y cantan. Las chicas de Candela y Son nuevas no las he escuchado. Como ya no se les ha escuchado mucho, entonces pienso eso. Arriba, arriba, po, po. ¿Y a quién estrellaría, pues, a las que me quedan? Estrellaría a las tierra canelita. ¿Sabes qué? Porque... Atención, lo va a decir. Lamentablemente, uno tiene que saber ser agradecido. Uno tiene que saber ser humilde también para seguir saliendo adelante. Pero si tú de una vienes a coger un nombre y te crees de algo que no hiciste tú, entonces eso no está bien. A eso voy. Ese estuvo fuerte. Tienes muchos auspiciantes. ¿Cuánto te pagan? Tú hiciste el turuleco. Ya veo que tu hueco es durísimo. Se escuchó medio raro eso. Tu hueco es duro. Le conversé de ti y de mis añoranzas. Katy Egas, ¿has sido infiel? Hay muchos artistas que toman para Atención. Subirse al escenario. Pero yo no puedo tomar porque me olvido la letra. ¿En serio? Dele, papi, dele. Por la diosa del playback. Papi, ¿cómo que del playback? Que le chepa bien por la santa, ¿no? A ver, traga, pues. Así como a mí me... Este... Ya me tienen harta con mi joven profesor. ¡Lo dijo! ¡Sí, lo dijo! ¿Cuánto tiempo usted estuvo en Tierra Canela, Katy Egas? Entre que vine y salía, se hicieron 9 años, porque yo estuve desde que se inició Tierra Canela. Hubo un lapso de tiempo que salí de Tierra Canela, pero fue porque por mi embarazo. Entonces yo me fui, di a luz y regresé a Tierra Canela. Y de ahí otra vez me salí unos 2 meses. En todas esas idas y venidas estuve unos 9 años. ¿Katy Egas igual hace uso de todas las canciones de Tierra Canela? No. Yo hago uso de 3 canciones que están, digamos que es lo que la gente más ha pedido, que es Mi Joven Profesor, La Carta y Siempre Te Amaré. Cuando lees esta carta, yo estaré ya muy lejos. En la noche las estrellas alumbrarán mi camino. Qué lindo. Oiga, pero vuelva a Tierra Canela. No, ¿por qué? Imagínate el regreso de Katy Egas a Tierra Canela. Y usted como una diosa. Uy, si te contara toda la historia. Yo iba a hacer un reencuentro de las Tierra Canela. Ya estuvo todo hablado, ya hicimos video, hicimos fotos, todo. Pero se hizo un revolú ahí también de gente malintencionada. Y pues el proyecto se quedó ahí. Y esos managers que son esposos del artista. ¡Qué tiras! Oye, déjenlas, por favor. Un gusto. Un gusto. Estrella está súper loco por premiar a todos nuestros seguidores, a todos nuestros suscriptores, mi querida Katy. Que si ven aquí este PlayStation con su control, la camiseta oficial de la tricolor. Sí, es la oficial, la nueva piel del mundial. Todo eso te lo puedes ganar. ¿Qué tienes que hacer? En este momento va a salir en pantallita el código QR. Dale clic. Vas a entrar a llenar un formulario. Te va a llegar un correo electrónico para que actives tu cuenta y listo. Vas a comenzar a pronosticar los resultados de todos los partidos del mundial, no únicamente de la selección. Mientras más aciertos tengas, más posibilidades tienes de ganar. Bueno, son algunos PlayStation, camisetas oficiales, pantallas LED, pantallas gigantes y muchísimos premios más. Así que Estrella te espera, dale clic a este código QR. Y esto no estamos grabando, por si acaso ya no estamos grabando. Yes. Claro, sí. Yeah. ¿Cuál es el peor grupo? Así que se dice que ves. No estamos grabando, ¿no? No, ya no estamos grabando. El peor grupo. El que usted dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué aparece ese grupo? Así. El peor grupo debe ser el que ni se lo nombra, porque ni siquiera sé. ¿Cuál dije? Yo es que dije. Las Candelitas, tú no eres un chévere. No, sí, yo no he dicho que es el peor grupo. Mira cómo es. No, pero no estamos grabando. Si quieres, ahorita grabamos y cantamos un poquito. Ah, bueno, está bien. Vamos a comer. Ya corten, por favor, corten. De verdad. Dale like, coméntame, sígueme, suscríbete. Activa la campanita para que estés pendiente a todos nuestros estrenos. ¿Qué pasó? Ah, te gustaron, ¿verdad? Si tú quieres tener una de nuestras camisetas oficiales, o esta super gorra, o nuestro jarro del hueco, escríbenos a este WhatsApp. Nosotros tenemos envíos a todo el país.
no como tú. ¡Sí! Mi gente linda ya llegó aquí a las huequitas. Mare Gourmet. Miren este rico buffet que llegó, señoras y señores. Mare Gourmet están locos por ayudar y también están locos por darle tragar a todo Guayaquil. Están vía Salitre en la Plaza Vermont. Aquí te dejo sus números de teléfono, sus redes sociales para que los sigas, te pidas a domicilio también y también para que los visites. Mira esta ricura, Katy Egas, por favor. ¿Por dónde quieres empezar? Yo estoy loca por meterle el diente a la carne, a una todo. Una brutal, ay, no, porción de patacones, todo. Está delicioso. Por y favor. Les cuento que voy a ir a visitarles, ¿no? Porque mi manager me va a llevar para allá para festejar mi cumpleaños. Ay. Agarra usted sus langostinos. Ay, sí. Yo le voy a meter diente. Mira, ñaño, pero mete. Pero mira. 4.5 libras de un corte brutal de res. A ver, yo. Riquísimo. Que esto me está haciendo ojitos y me dice, cómeme, cómeme. Entonces yo tengo que hacer caso cuando me dicen, cómeme, cómeme. ¡Ey, ey! ¡Katy Egas! ¡No, ya! ¡Pues por favor! ¡Esta chica es increíble! Mira, papá, mira, qué rico. Riquísimo. ¿Le gusta así un trozo? No, ese trozote no me entra. Ese trozote no me entra. Tenga la bondad, mi querida Katy. Ese está perfecto. O cojo así. O me lo das así. ¿Cómo quieres? Igual, niña, yo el 16 te reconcilias. Igual todo Miguelito, todo te reconcilia. Es reconciliar. Pero, por favor, tengo bondad. Atención. Pero de Yanara no se enojó. En ese momento sintió el verdadero terror. No, porque somos amigas. De Yanara sí puede ir también a la fiesta, ¿no? Ah, entonces el 16 nos conciliamos los cuatro, ¿no? Ya. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Vamos a probar los cócteles de Miguelito. ¿Por qué mi vaso está torcido? ¿Alguna indirecta, quizá? Aquí se cae. Salud. Achuchalud, mi querida Katy. Gracias por haber venido a las huequitas. Espero que le esté pasando muy bonito. Ay. Arriba, para abajo, al centro. Y hay otro dicho de esa, ¿no? Atención, perdón, ¿cuál es? Estiro el brazo, encojo el codo, aprieto y me lo tomo todo. No sabía que eras poeta. Vamos a ver. Ay, cierto, me olvidé de apretar. ¿Ah? Uy, esta margarita está súper rica. Me encanta, así que sean suavecitas o... ¿Ya puedo aflojar? Sí. De la mano de expertos en ahorro y crédito, el negocio que buscabas alcanzar ahora es una realidad. Con Alianza del Valle, haz lo posible. ¿A qué participante? Dios mío. Te soy el mejor. No le come el cuento. No, seas así. ¡Auch! No te como, daño, que lo va a decir, mueve. O sea, ¿en qué hablamos? ¿En que no le creo sus shows o no le creo o no me cae bien? No. ¿Cuál de las dos cosas? Puede ser ambas. Uno. A ver, de que me caen bien, todos me caen bien. ¡Uy, sí! Y en todo caso, con quien no se compaginaba más, atención, ya no está. Atención. Ya no está. Ya lo sacaste. Yo no lo saqué, ¿no? Pero me ha dicho que tú manejas los poderes, eso es mejor. Atención, ¿a quién lo sacaste aquí? No, ya, eso no te voy a decir, porque ya para qué, ya no están. Pero a ver, hagamos... Pero no es que... Todos, pues, pero no es que no me caían, sino que no compaginábamos mucho, o sea, no había ese... Siento yo eso. No, ya no te lo voy a decir. Mira, te voy a decir la verdad. Una de las cosas que a mí no me gusta y considero que es una mala educación es no saludar. O sea, tú tienes que saludar sea lo que sea y en la posición, así estés enojado o como estés, la educación va por delante. Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Exacto, si estás enojado, si estás alegre, si estás deprimido, lo que sea, es un buenos días, buenas tardes, ¿me entiendes? Entonces, habían personas que no saludaban o saludaban solo cuando estaban de buen genio. Entonces, eso a mí no me parece. Es una falta de respeto. Pero ahora... Ahora, actualmente, ¿a quién no le come el cuento, señores? Ahora en competencia. No, es que todos me caen bien. Pues es una felicidad en Soy el Mejor, oye, te juro. No es felicidad, porque obviamente yo sé que han de haber personas que están jugando su estrategia también. ¿Hay estrategia en Lorena? ¿Sabes que sí hay personas que están jugando estrategia también? ¿Sabes que sí hay personas que están jugando? Esto se pone interesante. Porque no, ni borracha te llamo, ese man no merece perdón. Tweet.
Twitch, la gente de Twitch le manda a preguntar a Katy Egas, ¿cuántos profesores culinarios ha tenido? Interesante. ¿Este todo cómo es? Todo el año contable. A ver, mira, yo te digo. Han sido muy pocas mis relaciones largas. Muy pocas. Te puedo decir unas 4 relaciones largas. Así. Sí he tenido, pues, mis amigobios o... ¿Qué se siente tener un amigo? Yo nunca he tenido un amigobio, una Basile. No te creo. Pues eso sí voy a dejar claro, ¿no? Que para mis piqui pase han sido solo besito y hasta ahí llegó. Ah, ¿hay otro tipo piqui pase? Sí, pero claro. Ese no picó, pues que ella es todo comió. Completo, claro. Claro, no, no. Que yo recuerde. Mandándonos al buche este rico manjar de Mare Gourmet. Te vamos a invitar también a ti a que te contagies de nuestra locura por ayudar junto a estos lindos animalitos, nuestras lindas mascotas, nuestros lindos mejores amigos de Cuatro Patitas. Y contigo comparto esta locura por ayudar. Chécalo, chécalo. Soy Joaquín y no sé qué hago aquí. No sé si estoy viviendo o queriendo morir. Bien se ha dicho y a mí pasa solo bicho. Yo no quise ser pobre, ¿de quién fue el capricho? No somos más que ejemplo para aprender a valorar. Esperamos que llegue algún loco por ayudar. Tú no estás solo, amigo. Hoy me pongo a tu lugar. Esta vez cuenta conmigo, porque soy loco por ayudar. Muchísimas gracias, mi gente linda. Gracias por estar un domingo más, un capítulo más, Locos por Ayudar. Gracias por sumarte a este loco movimiento, a este lindo programa. Sobre todo, gracias esta vez a nuestra invitada estrella, Katy Egas. Gracias por haber venido aquí, pero todo siempre por una linda causa que nos mueve a todos nosotros. Así que oficialmente formas parte del movimiento Locos por Ayudar las Huecas. Katy Egas, aquí tienes la sota para que repartas diversión y música por todo el país. De ley va a ir por todo el país. Sí, por favor, tómate una fotito. Así en Zamora, otra en Cuenca, o todos los lugares que estoy visitando. Ella tiene contratos, mijo. Ella claro, sí tiene contratos. Zamora, pues, Loja, se va. No, tú solo estás en el Burger Show. Ay, me ¿por qué tú? Me ofendiste, Shrek. Ya sé que le gusta el cafecito también. Sí, cuando aquí don y mención, que no lo vamos a mencionar, cada sí. Le saque canitas verdes, ¿no? Que encima se toma un cafecito y se relaja. Es una agüita de anís, se toma. Mi querida Katy, nuevamente, gracias por haber estado aquí en este lindo huequito. Gracias a ustedes, de verdad, yo encantadísima, siempre a las órdenes, chévere contigo. Y pues a todo ese lindo público, a que sigan apoyando al talento ecuatoriano, al talento nacional. Señoras y señores, un capítulo de Conexión Mundialista. Compártelo, suscríbete, suscribirse es gratis para que más gente en todo el mundo nos siga y comparte esta locura por ayudar. Gracias, mi Katy Egas, lo máximo, give me five y te dejo con el siguiente invitado. Esto es Locos por Ayudar, Las Huecas. El verdadero clásico del mundo entero. Carolina Jaume versus Natalie Carvajal. Hacemos un buen trío, ¿eh? ¡No! ¡No! No solo tuviste cuchiplancheo con Fredo, sino que tuviste un contacto cercano con el marido de tu compañera de cuarto. Es verdad. Ajá. Que en el poder del amor, apenas llegaste, te quisiste comer a Hernán del Pozo. El man me mandó el pack. No, dale suave, dale suave. Es verdad que tú solo te querías comer a Gustavo Leone porque yo ya venía hablando con él desde Ecuador. Por lo menos no me pusieron los cachos con una 20 años menos que yo. Natalie Carvajal, ¿en qué canal se ha mandado el mejor guasamayete? Pues qué vergüenza, seguramente mi tía va a ver eso. Mira, ya más vergüenza la que has ocasionado a tu familia no puedas. Es verdad que en el primer viaje que tuviste con Gus, aprovechaste y te hiciste esto. ¡Fum! Soy tuya. Ahora te toca chupar porque es verdad. Ok, permiso. De un famoso ecuatoriano que te lo quieras. ¿Que te lo quieras o que se lo haya comido? No, que te lo quieras. Has mentido. ¡El futbolista! ¡El futbolista! ¡A ver! Nombre del futbolista. ¡Nombre del futbolista! Que Natalie Carvajal se mandó en el... Carolina Jaume, ¿con cuántos del poder del amor? Solo un número. Ya. Seguro que tengo que ir a cerrar la barbería. Locos por Ayudar las Huecas llega gracias al loco auspicio de Alianza del Valle, Estrella. Un producto más de Estrada Producciones. El ayudar no aplica restricciones.